Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy tengo una entrevista de nuevo y un entrevistado de lujo. En este caso, Javier Pellicer, escritor, además escritor de novelas históricas. Bienvenido al canal, Javier. ¿Qué tal todo? Muy bien. Por aquí. En cuarentena todavía, un poco, ya un poco más aliviados, pero bien, todavía un poco en cuarentena. Pues si alguna persona que esté viendo el vídeo no conoce a Javier, tengo una pequeña introducción. Es escritor, reseñador, entrevistador y colaborador literario en diversos medios y además su obra individual tiene La sombra de la luna, El espíritu del lince, Legados y Leones de Aníbal. Y además está escribiendo, como ha dicho antes de la grabación, está ya a punto de sacar un nuevo libro. Sí, la verdad es que no paramos. Ha pasado mucho tiempo desde la primera novela, que casi que era amateur, porque La sombra de la luna era prácticamente amateur. Y luego hemos evolucionado muy bien y muy, muy interesante, sobre todo con el tema de la novela histórica, que la empecé a tocar hace solo relativamente poco, porque vamos, cuando hablamos de relativamente poco, en realidad son casi 15 años escribiendo de manera más o menos seria. Pero la novela histórica me enamoró con la primera que escribí y ya me he quedado con un género que me encanta. Yo, por empezar, te quería hacer una pregunta que además sé que mucha gente que ve este canal o tiene intención de escribir en algún momento o ha escrito en algún momento, ¿cómo llega uno a ser escritor? ¿En qué momento te lo planteas? Y muy específicamente, ¿cómo llega a la novela histórica? Pues la verdad es que primero se tiene que ser lector. Es evidente que el escritor, si no, primero nace el lector y luego es que nace el escritor. No todos los lectores se convierten en escritores, afortunadamente para la competencia. Pero es verdad que uno empieza con él siendo lector y se enamora de la lectura y entonces es cuando empieza a pensar, bueno, ¿y esta historia cómo la habría escrito yo? ¿O cómo lo habría hecho yo? ¿O se te ocurre una historia que no has leído nunca, el libro que tú querrías leer y a lo mejor no encuentras? Y todo va encarrilándote, te va encaminando a empezar a escribir al principio de manera esporádica, aficionada, relatos pequeños y cortos, y poco a poco pues, te vas metiendo con la novela más larga. Y la verdad es que yo he tocado todos los palos. Yo empecé sobre todo con la fantasía, la ciencia ficción, y a partir de ahí he ido derivando un poco a la novela histórica, siempre conservando un poco el tono épico, que es lo que más me gusta a mí. Y la verdad es que, bueno, como eres lector de novela histórica, es evidente que si te metes a escribir, tarde o temprano vas a caer en la novela histórica. Y yo empecé a tocar la novela histórica con mi primera novela, con El espíritu del lince, que, bueno, que relataba un poco toda la etapa previa a la llegada de los cartagineses a la península ibérica en el siglo III a.C. Y me enamoré de tal modo que ya no, aunque he vuelto a tocar la fantasía de manera esporádica, pero ya me he quedado con la novela histórica. Aunque bueno, ya se sabe que aquí ahora el hacer híbridos es lo que parece que está un poco en boga, ¿no? El no ser simplemente novela histórica pura, sino también ir tocando un poquito de, no sé, de algún género alternativo mezclado con la novela histórica. Por ejemplo, un poco el toque sobrenatural, mitológico, que está muy bien. También creo que casa muy bien con la novela histórica. Además, novela histórica, estoy viendo en la camiseta de Aníbal Barca, que llevas. Sí, a ver, que no sé si se ve bien. Sí. Es una de mis camisetas preferidas. Sí, yo te conocí por esta novela, precisamente, que has hecho mención, El espíritu del lince, y he pensado, cuando estaba preparando la entrevista, he pensado una cosa que igual puede ser interesante, que yo creo que casi nunca se le dice a los escritores. Yo me he leído esta novela y la de Los leones de Aníbal, que creo que también merece más la pena hablar cuando uno conoce la obra, pero creo que nunca se le dice cómo llega uno a la novela del escritor. En mi caso, te lo quería comentar porque fue muy interesante porque yo había ido, era verano, hacía muchos años, creo que esta novela es 2011, 2012, por ahí, es decir, hace muchos años que te conozco, sí. Había ido a pelarme y me dieron, nunca pido cita, y me dieron como 45 minutos. Y no tenía ni idea de lo que hacer en verano en Sevilla, que hace un calor increíble. Y fui allí a la sección de libros de una tienda y vi este. Y yo generalmente no suelo leer novelas históricas, porque los historiadores tenemos un problema, que es que nos parece que todas son malas. Pero sí, me llamó mucho la atención porque esta, que abarca un periodo histórico que me parece interesantísimo, que es la Segunda Guerra Púnica, la tratas desde el punto de vista, no desde Aníbal, como puede ser, por ejemplo, Posteguillo, los romanos, sino desde un íbero que prácticamente le pasa por encima a la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Y luego, cuando sacaste, aquí está, el de Los leones de Aníbal, pues ahí ya sí fui sobre seguro y me compré también este libro para leerlo. Así que esta es la manera, fíjate, que recoveco, ¿no? Por una peluquería así llegué yo a conocerte.
Me lo ha dicho mucha gente que les gusta sobre todo el punto de vista, que es algo que yo busqué desesperadamente porque yo sabía que yo no podía escribir desde el mismo punto de vista que había escrito, por ejemplo, Posteguillo. Era imposible, yo no podía competir con eso. Entonces yo supe desde el primer momento que tenía que buscar un punto de vista totalmente diferente, y es que además me atraía ese punto de vista, porque yo, cuando me preguntan, ¿tú qué eres, romano o cartaginés? Yo siempre digo, yo soy íbero. Porque yo quería contar la historia de los que verdaderamente son nuestros antepasados, y quería contar desde su punto de vista, que no lo había visto en ninguna novela. Quizás en alguna novela un poco, pero no de manera protagónica. No había ninguna novela en la que el protagonista absoluto fuera un íbero, y menos aún un íbero de la zona levantina, que es de donde soy yo, de Valencia. Entonces me parecía interesantísimo y supe que tenía que elegir ese punto de vista, y luego, por al final, el tiempo y los lectores me han hecho ver que fue una elección acertadísima. Sí, la verdad, yo no solo por la camiseta, yo tengo la sensación de que la figura de Aníbal te gusta además mucho, y creo que en la primera novela, en la del Espíritu del Lince, usas de alguna manera este íbero como de espejo de Aníbal, ¿no? Y sobre todo esas conversaciones que tienen al final del libro, en la cual básicamente estás explorando lo que es la imagen de Aníbal, que es una figura... Me interesaba sobre todo explorar el impacto que causa Aníbal en la gente que conoce, tanto en los conquistados que conquista, como en su propio ejército. En la primera novela, en El Espíritu del Lince, lo que se pretendía era ver cómo Aníbal afecta, y la familia Barca en general, afecta a los íberos, cómo pasan por encima de todo lo que les echan los íberos, que no llegan nunca a aliarse realmente, no llegan a crear una verdadera alianza. Y luego estaba el otro lado de la moneda, o sea, cómo ven los soldados que siguen a Aníbal, al propio Aníbal. Y eso es lo que se explora sobre todo en Leones de Aníbal. Y una frase que además la metes en los dos libros, que yo creo que representa muy bien lo que era la mentalidad de Aníbal y lo que representó como figura histórica, que es esa de encontraré un camino o lo crearé, ¿no? Y básicamente eso es Aníbal, pasando por encima de todo, muy distinto a lo que había sido Asdrúbal, por ejemplo. Claro. Asdrúbal mucho más conciliador. Más político. Aníbal se parecía mucho más a su padre, a Amílcar. Pero yo creo que cogió un poco también de Asdrúbal. Tomó un poco, no fue tan... una apisonadora tan enorme como Amílcar, que se pasó por encima de cualquier intento de oposición. Aníbal fue un poco más conciliador, pero no llegó tampoco a lo de Asdrúbal. O sea, si tenía que cargarse, tenía que conquistar un poblado, tenía que conquistar cualquier ciudad, Sagunto, lo que fuera, lo hacía. No tenía ningún problema en sacar la falcata y darse con quien hiciera falta. Pero también es verdad que intentó, por ejemplo, conseguir acuerdos con caudillos, sobre todo cuando empezó a ir hacia el norte en su famoso viaje, necesitaba un paso seguro hasta los Pirineos, e intentó aliarse con varias tribus, que eso también se cuenta un poco en Leones de Aníbal. No sé si, no sé qué libro o cómo conociste tú a Aníbal, en qué momento, pero permíteme que te recomiende el libro de Pedro Barceló, de Aníbal Barca, que no sé si lo conoces, pero es fantástico, desde mi punto de vista es el mejor libro. Sí, Pedro Barceló fue uno de los autores que manejé mucho en la documentación, sobre todo en El Espíritu del Lince. Claro, con Leones ya tenía el trabajo de documentación bastante hecho, pero sobre todo en El Espíritu del Lince, pues Pedro Barceló, hay un montón de autores y también los clásicos, por supuesto, Tito Livio, Polibio, son absolutamente imprescindibles. Sobre todo en Leones de Aníbal fueron imprescindibles para... Lo que pasa es que es lo que pasa siempre, que tenemos el punto de vista romano, sobre todo. Claro, y por ejemplo, del periodo anterior al paso de los Pirineos, no tenemos casi noticias. Desde que parten de Cartagena a Aníbal no hay casi noticias. ¿Por dónde transcurrió el ejército? ¿Por dónde fue la marcha? No tenemos casi noticias, y ahí tuve que hacer bastante... Ahí pude, al mismo tiempo que tuve que buscar documentación muy precisa, además los huecos los pude rellenar con ficción, y eso también es muy interesante para el novelista, que al fin y al cabo es un creador de ficciones. Claro, de alguna manera, crear personajes es hasta más interesante que usar los propios personajes reales, ¿no? En la novela de Los Leones de Aníbal usas tres personajes, creo, a través de los cuales vas discurriendo, y es donde te permite, me imagino, dar tu creación artística más allá de relatar los hechos, ¿no? Sí, porque además hemos de tener en cuenta que de los tres protagonistas solo uno es histórico, pero además es un personaje que se menciona de pasada en creo que es Tito Livio, lo menciona, que es Alcón, el saguntino, que lo menciona Tito Livio como uno de los saguntinos que salió
de la ciudad asediada para intentar crear, tener un acuerdo con Aníbal y que perdonara a todos los saguntinos, los dejara vivos. Pero no hay prácticamente información de ese personaje. Yo lo utilicé y, bueno, y creé mi propio personaje, un personaje amargado con su drama y con sus razones para unirse a Aníbal, razones un poco inverosímiles al principio, pero luego se ve que hay ahí una historia detrás. No sé si viste, ya que te gusta la historia antigua, la serie de Roma de HBO. Sí, bueno, hacía bastante. Usa, claro, sí, es muy buena, pero usa lo mismo. Usa el relato de la Guerra de las Galias de Julio César, donde nombra a unos soldados un momento, a Tito Pulón y Lucio Moreno, y con eso crean la serie. Al final es parecido, ¿no? Un proceso similar. Sí, necesitamos más ficción en televisión sobre historia. Creo que nos falta ficción televisiva. Luego hablaremos de eso, porque es un tema que a mí me interesa, sobre todo para una persona que ha escrito novela histórica. Hablando de la novela histórica, yo siempre digo que por cada novela histórica buena o decente hay 300 malas, generalmente porque hay escritores que no tienen por qué tener un conocimiento, evidentemente, de la historia, ni ser historiadores, entonces crean un argumento que les gusta y cogen una época que a ellos les gusta y lo que hacen es vestir el argumento con los trajes de esa época. Pero claro, luego la mentalidad es distinta, se dicen conceptos de nación, cosas que no son de los periodos. ¿Cómo hace una persona que es escritor para intentar hacer una novela histórica de calidad? Primero se busca la época, yo tengo muy claro, la época o la sociedad o la semilla histórica que te da, por ejemplo, ahora con la novela, luego lo comentamos un poco más, pero tampoco mucho, con la nueva novela. La semilla fue la Edad del Bronce. Yo quería irme todavía más atrás y supe que la Edad del Bronce era el momento en el que podía situar la historia que yo quería contar. Entonces, primero tienes que saber dónde vas a situar la historia. Si no lo sabes, no puedes crear los personajes, como dices tú, la mentalidad de los personajes, la manera de actuar, el contexto histórico, las costumbres, vestuario, ciudades. Si no tienes el contexto histórico, no puedes crear de manera correcta una historia. Aunque las emociones luego de los personajes vengan a ser las mismas, porque todos, al final, da igual si eres un romano del siglo I de antes de Cristo, que si eres un contemporáneo del siglo XX, todos amamos, todos reímos, todos lloramos, todos odiamos. Al final, las emociones básicas son las mismas, pero no es lo mismo a la hora de desarrollar los comportamientos de los personajes. Entonces, primero tienes que buscar o bien la época que quieres, en la que quieres situar una historia, y luego, además, por supuesto, el contexto social y de esa cultura, la cultura que quieres describir o las culturas que quieres describir. Evidente, el contexto es lo más importante para desarrollar una historia. ¿Y tienes algún amigo o alguien, algún historiador de referencia que te haya ayudado y al que tú le mandes de vez en cuando los textos y te dé su opinión? Sí, la verdad es que los historiadores, sobre todo los más veteranos, son un poco reacios a la hora de contestar a los emails, la verdad. Pero sí que es verdad que tengo amigos, gente joven, que, bueno, a lo mejor no son muy conocidos todavía, pero gente que, por ejemplo, tengo un compañero aquí en Valencia que se llama Chimo Soler, que es historiador y me ha ayudado muchísimo a la documentación, sobre todo en novelas más contemporáneas, no tanto en antiguo. Pero al final siempre van a tirar a lo mismo. Lo que buscas son textos académicos y ahora, gracias a Internet, por eso nos ayuda muchísimo. Y luego, pues evidentemente necesitas a alguien que te contextualice a lo mejor algún punto concreto, algún detalle que se te escapa a ti, porque evidentemente no tenemos formación histórica ni tenemos por qué tenerla, porque somos ficcionadores. Entonces, siempre necesitas a alguien que te saque esas dudas y te pille los fallos. Entonces, intentas buscar por la gente conocida, gente más de tu cercanía, pero es evidente que la gente más, los historiadores más potentes, pues evidentemente tienen un montón de trabajo y son más reacios a la hora de responderte siquiera un email. Pero, por ejemplo, me acuerdo que consulté con Carlos G. Wagner, que es un historiador, supongo lo conocerás, muy conocido sobre todo en el mundo púnico. Me ayudó muchísimo en la primera novela, respondiendo varios emails, pero luego, pues claro, evidentemente hay otros que no respondieron. Es lógico y normal, todos tenemos el tiempo muy acotado. Claro. ¿Y cómo es desde el punto de vista de alguien cuando escribe su primer libro? Porque generalmente se suele decir, en verdad yo creo que hay una dicotomía, hay gente que se sienta y escribe que le fluye, que es increíble, pero hay otros escritores que se fuman 3 paquetes de cigarros, que cambian cada coma, que tardan 3 años. Entonces, después de todo ese proceso, ¿cómo es cuando de repente tienes ya el libro maquetado y lo ves y lo lees y lo tienes en tus manos?
Eso es indescriptible. Eso, sobre todo con el primero. Luego te van acostumbrando un poco a la sensación. Pero sobre todo con el primero, yo estaba, evidentemente estaba emocionado cuando tuve en mis manos por primera vez mi libro, El espíritu del lince, y luego se repite, lo que pasa es que ya la intensidad no es tan fuerte, ¿no? Con el segundo, con el tercero, pues poco a poco vas convirtiéndolo en algo más rutinario, pero la primera vez que tienes tu libro en las manos, es una, no se puede describir, ni siquiera siendo escritor. Una sensación maravillosa. Es decir, lo he conseguido. A partir de aquí ya es solo mejorar. Es sensación increíble. ¿Y te cuesta luego volver a leerlo o volver a él? Desde esta persona que dice, uff, no, eso está fatal, ahora escribo mucho mejor. Sí, no, yo la verdad es que los primeros libros, al principio, las primeras semanas posteriores, sí que los vuelves a leer un poco y todo esto, pero luego, conforme pasa el tiempo, ya no te los vuelves a leer. A lo mejor simplemente para consultar alguna cosa, por ejemplo, con Leones de Aníbal, como estaba relacionado con el espíritu del lince, aunque no fuera argumentalmente una segunda parte, pues tenía que consultar algunas cosillas que a mí se me habían quedado olvidadas o lo que fuera, pero evidentemente no lo vuelves a leer de la misma manera, porque encima ya es que encima leemos muchísimas veces un manuscrito antes de entregarse a la editorial, luego nos pasa las galeradas, lo volvemos a leer 3 o 4 veces, acabas saturado de tu propia historia y dices, quiero que salga publicado ya, quiero quitarlo de encima durante un tiempo y meterme con la siguiente. Pero así que yo generalmente no suelo leerme mis novelas otra vez. Y bueno, ya que hemos hablado de estos dos libros, que están basados, como decimos, en esta época de la Segunda Guerra Púnica y que hemos apuntado que sobre todo el primero lo trata desde el punto de vista de los íberos, el otro también, pero de refilón, más polarizado en 3 personajes. ¿Por qué nos gusta tanto, y a ti personalmente, pero por qué es tan interesante ese periodo de la Segunda Guerra Púnica? Que yo creo que es una manera también de vender los libros, porque al final el libro está mejor o peor escrito, depende del autor, pero la época tiene que acompañar. Hay épocas que no venden y esta época, sin embargo, sí vende y sí da lugar y alas a la producción literaria. ¿Por qué es tan interesante la Segunda Guerra Púnica? Yo creo que, sobre todo aquí en España, creo que es tan interesante porque por primera vez en la historia la península ibérica se pone en el foco de la historia. O sea, hasta ese momento la península ibérica había estado apartada y en el oeste del mundo conocido, los griegos no le hacían mucho caso, los fenicios tenían unas cuantas colonias, los griegos también un poco por el norte, pero no se le hacía mucho caso. Pero a partir de que llega la familia Barca a la península ibérica, la península ibérica se convierte en el escenario de lo que podría llamarse una gran guerra mundial de la época. Entonces, en ese momento la península ibérica está en el punto álgido de la historia, los íberos se ponen también como un pueblo a tener en cuenta, sobre todo para como mercenarios de los romanos y de los cartagineses. Entonces, me parece que es el momento en que nosotros, como no nosotros, porque no somos los españoles los que vivimos entonces, por supuesto, eso hay que dejarlo claro, pero nuestros antepasados, los que estuvieron aquí muchísimo antes que nosotros, por primera vez pasan a la historia. Y me parece que ese es un punto que a nosotros los españoles nos gusta mucho a la hora de leer esa época. Y cambiando un poco de tercio, por hablar de temas actuales, como habrás visto ahora, bueno, en el canal hablo de temas de historia, de temas políticos, depende, pero siempre me gusta también tocar un poco los temas actuales. Ahora que estamos en este periodo de pintar estatuas y de tirar estatuas y derribarlas, sobre todo con el tema de los españoles y la conquista de América, ¿qué opinión puedes tener tú? Además, escribes en parte novela histórica, aunque escribes más géneros, pero en parte también novela histórica. ¿Qué opinión tienes de esta politización que hay de la historia, del arte, de las obras artísticas? Yo, la verdad es que me pongo bastante claro con el tema del uso político de la historia, cuando al fin y al cabo, no sé, aquí en España hemos tenido mucho, nos ha gustado mucho siempre echar mano precisamente de los íberos, por ejemplo, sin ir más lejos. Los íberos han utilizado como un pueblo identificatorio de nuestra raza, de nuestro pueblo, de nuestro, como los antepasados de los españoles, y bueno, sí, son antepasados los españoles, pero no tiene nada que ver con la España actual. Utilizar la historia como arma política hoy en día me parece desagradable, como mínimo desagradable. Y luego ya, pues, el tema de tirar estatuas y todo esto, pues bueno, habrá que ver cada caso, pero a mí personalmente no me gusta tampoco el trastocar el pasado para pervertirlo y convertirlo en un arma actual. Así que el pasado está para aprender de él, para aprender de los errores y no volverlos a cometer, evidentemente, y
y no para utilizarlos como un arma para crear nuevos problemas. Me parece que eso es un error tremendo. Además que uno nunca sabe dónde pone el límite, porque he visto hace poco que un partido político radical en Grecia pedía que se derribasen estatuas de Alejandro Magno. Si sigues por este camino, pues igual se prohíben tus libros, por ejemplo, ¿no? Porque están hablando de Aníbal, que no era muy democrático, ¿no? Siguiendo esta manera. Entonces, es preocupante, ¿no? Es preocupante. Aunque parece que los libros se salvan un poco más. Sí, ¿no? Y llevar costumbres de la época pasada a la época actual me parece un tremendo error. Ya sabemos que los romanos y los griegos pues tenían sus cosas, y los íberos a lo mejor eran más libres, pero también tenían sus cosas. Pero no podemos poner un pedestal a ninguna cultura antigua, porque ninguna de todas ellas se salvaría. Todas cometieron errores graves y hemos ido avanzando, aunque no lo parezca. Muchas veces hemos ido avanzando y evolucionando. O sea, cualquier cultura y cualquier época pasada no es mejor que la actual, por mucho que la gente la quiera utilizar. Hemos mejorado muchísimo, a pesar de que todavía nos queda mucho camino. Entonces, poner en un pedestal épocas antiguas y culturas antiguas, pues, oye, tampoco tendrán sus cosas buenas, pero no, como cultura tampoco son mejores que los que somos ahora. Además, decías antes que el ser humano es el mismo, ¿no? En la época de los íberos y ahora cambia la cultura, cambia la civilización. Había un profesor mío en la carrera que decía una frase que era muy buena, que decía que la diferencia entre un hombre del medievo y nosotros es que nosotros nos duchamos más veces que ellos, pero ya está, ¿no? Básicamente. Al final es lo mismo, y hay civilizaciones y civilizaciones. Es verdad que a mí me parece preocupante. Creo que los libros se salvan un poco más. Hace poco entrevistaba a María Zambrana hablando sobre el Quijote y le decía que el Quijote se estaba quedando fuera de toda esta ola de revisión que hay de la producción artística, porque es más fácil ver una película en Netflix y criticarla en Twitter que leerse el Quijote para criticarlo. Entonces parece que los libros por ahora se están quedando un poquito más alejados. Pero bueno, si esto sigue así, pues llegará un momento en que se revisitarán los clásicos y se prohibirá leer a Homero. Esperemos que no, porque sería una catástrofe tremenda para las nuevas generaciones, que se prohíban libros, sobre todo los clásicos no se pueden prohibir nunca, aunque tengan una imagen, no sé, desastrosa, o sea, aunque estén llenos de machismos, de racismo, es que de todo eso se puede aprender. Entonces me parece absurdo censurar, sobre todo los clásicos. Sobre todo por lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo interesante que sería tener el punto de vista púnico de lo que fue la Segunda Guerra Púnica, y no la tenemos, evidentemente. Entonces, estamos quejándonos de que no tenemos el punto de vista púnico porque los romanos lo colapsaron, se lo cargaron, y ahora nosotros vamos a censurar otros puntos de vista. No censuremos nada, dejémoslo ahí, y la gente que opine y que aprenda de todo. También, yo que sabes que te sigo en Twitter y te veo que continuamente pones artículos, que escribes en tu propio blog o tu propia página web, y escribes de todo. A mí lo que me sorprende es que escribes de todo. Hay desde superhéroes a por qué no publican nuestras novelas, yo qué sé, de repente de tus libros. Y tengo la sensación que además creo, hay una frase de Isaías Berlin que dice: aquel que estudia para ganarse la vida está condenado a perderla. Y yo creo que hay trabajos, como puede ser historiador, filósofo, escritor, que no tienen nada que ver con intentar hacerse rico, sino con que es que disfruta uno muchísimo. Entonces, yo creo que al final la escritura no es solo un medio, sino que también es un fin, ¿no? Entonces, si no vivieses o si vivieses de esto, escribirías igualmente, ¿no? Te da la sensación de que el amor a la literatura es lo más importante, ¿no? Sí, bueno, yo es verdad que la web la tengo un poco abandonada actualmente, la tengo. Último artículo son de hace por lo menos un par de años. La tengo bastante abandonada, a ver si ahora la renuevo un poco. Pero yo lo que quería con la web era pues dar a conocer a la gente, no solo a otros escritores, sino sobre todo al lector medio, dar a conocer un poco cómo es el mundo del libro y qué es lo que hay ahí detrás. Tengo un montón de, sobre todo, de artículos sobre el mundo literario, de cómo es acceder a una editorial, cómo se tiene que crear una sinopsis, este tipo de consejos sobre estilo literario. Este tipo de cosas para que la gente vea qué hay detrás de la creación de una novela y de su publicación, porque me parece que tengo la sensación de que muchísimos lectores no saben el esfuerzo que hay detrás de un libro, no saben lo que cuesta, no solo al autor escribirlo, porque parece que el autor tenemos bastante buena fama, pero luego están los editores, los editoriales, que tienen muy mala fama, y me parece injusto, porque también tienen un gran esfuerzo detrás, tienen un gran riesgo apostando y su propio dinero. Me parece que todo ese tipo de cosas se tiene que saber y se tiene que conocer, y de ahí que creara la web en primer término, para dar un poco a conocer cómo era el mundo del libro. Y desde el punto de vista de un escritor,
No sé cómo está ese campo, cómo está ese grupo de los escritores, y también ha pasado como pasa las televisiones, como ha pasado muchos trabajos, que desde la crisis de 2008 todo se ha puesto mucho más difícil, que antes quizás había un poco más de dinero, aunque me imagino que no es el sector donde uno se va a hacer rico, pero ahora todo es más difícil. Creo que hay mucha gente, leí hace poco una entrevista a alguien que decía que a mucha gente no le publicaba sus libros porque seguía un proceso que no era el bueno, que era lo típico de escribir un libro y mandarlo a una editorial, sino que hay otros medios, como presentarse a concursos y demás. No sé, ¿cómo está el sector para los escritores? El sector está... La verdad, y ya con la anterior crisis lo pasamos bastante mal. Las editoriales nacen y desaparecen a un ritmo vertiginoso. Y ahora con lo del COVID, pues ha sido tremendo, porque, por ejemplo, mi próxima novela tenía que salir en junio y la tuvimos que retrasar porque es que no había posibilidad de hacer ningún tipo de presentación. La Feria del Libro de Madrid se canceló, la de Valencia, todas las Ferias del Libro, todas canceladas, San Jordi, todo cancelado. ¿Cómo te enfrentas a una cosa así? Si no puedes ni siquiera ir a hacer una presentación a una librería, si la gente no puede acudir a las librerías. Las primeras semanas fueron... La gente, mis compañeros que habían publicado precisamente la primera semana de estado de alarma, de cuarentena, tuvieron que ver cómo su libro salía a la librería sin que pudiera llegar a las librerías porque estaban cerradas. Y eso es un varapalo enorme económico para las editoriales, evidentemente. Y luego, bueno, ahora se está reactivando un poco, pero la cosa va lenta. Y esto va a causar va a ahondar mucho más en la precariedad que había en el mercado editorial. Evidentemente, como el resto de negocios, esto no es diferente. Hay también un montón de negocios que se van a ver tocados. Los editoriales van a ser lo mismo, van a sufrir lo mismo. Además, da la sensación de que, bueno, ya pasó con lo del IVA cultural y demás, que nunca la cultura, los libros, la filosofía que la sacan de las aulas, la historia, etcétera, socialmente nunca está entre los grandes intereses, ¿no? Es como que siempre os tenéis que buscar la vida y nadie ayuda o nadie favorece un poco este tipo de negocios o de profesiones. No sé si quizás la suerte de que hablemos el mismo idioma que gran parte de América Latina ayude precisamente a que, por ejemplo, los libros se puedan llevar a otros países y tengan mayor difusión. ¿Eso es así? Sí, es difícil llegar a otros mercados, aunque sean latinoamericanos, es muy complicado. Yo tengo la suerte de que estoy con EDASA y EDASA tiene distribución en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, pero eso no ocurre con la gran mayoría de editoriales. La mayoría de editoriales se están limitadas al ámbito español y España es un país muy pequeño con muy pocos lectores, muy fieles. Los lectores que tenemos son muy fieles, pero hay muy poca masa lectora y ahí es donde está el problema de este mercado. O sea, tú te vas a Inglaterra, te vas a los países escandinavos y allí la cultura y la lectura está prácticamente en la vida de los habitantes desde que son niños y no lo pierden nunca. Y aquí, en cambio, le tienes que estar obligando prácticamente a un niño a que lea. O sea, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando vemos los ejemplos de otros países y no los sabemos aplicar aquí. No sé, algo no funciona. No sé qué, porque si lo supiera, quizás estaría forrado con alguna solución. Habría inventado una solución, pero hay algo que nos falla aquí en materia cultural. Y es muy, muy triste porque, al fin y al cabo, la cultura es la base de cualquier sociedad. Por ejemplo, el tema de, tú mismo lo has mencionado, el tema de la filosofía en las aulas. Me parece patético que no haya una clase de filosofía en cualquier instituto, en cualquier colegio, que tendría que ser obligado. Pero claro, no sé, no soy conspiranoico tampoco, no creo que haya una conspiración para que no pensemos y para que estemos aborregados, pero quizás somos nosotros mismos los que nos aborregamos, los que no luchamos por tener lo que... Por pensar, por saber pensar, no sé, quizá que como sociedad nos gusta más lo sencillo, lo fácil, lo cómodo. No, yo tampoco soy conspiranoico, pero sí creo que se valora muy poco. Hay cosas que se valoran muy poco y empiezas desde, bueno, yo estudié la carrera de historia, empiezas desde el momento en el que hay carreras que son, bueno, ¿y para qué estudias eso, no? Si primero estudias cómo llevar una empresa, cómo gestionar un poco el dinero y a lo práctico, datos, ¿no? Demás, claro. Entonces yo creo que eso... Sí es bastante evidente que pasa, entonces pues claro. Pero hay una frase que se escucha mucho que es que ahora se lee menos. ¿Tú crees que ahora se lee menos o que es que en este país se ha leído bastante poco siempre? Yo creo que se ha leído bastante poco siempre. No creo que se lea menos.
No creo que se lea menos porque ahora hay más opciones para acceder a la lectura. Nunca, en ningún momento de la historia de la humanidad ha habido tal acceso como tenemos ahora, no solo a los libros, sino a cualquier medio cultural. El problema es que nunca hemos sido una sociedad lectora. Antes porque teníamos un alto índice de analfabetismo en la época de la Guerra Civil, anteriores, posteriores, hasta que empezó a escolarizarse toda la gente, teníamos un alto grado de analfabetismo en este país y eso hacía que no pudiéramos leer. Pero ahora es pasado a la historia. Entonces, ¿qué no leemos ahora? Quizás porque no llevamos la pena, no sé, como sociedad, no sé. No nos parece lo suficientemente interesante. A mí también me encanta, me gusta, por supuesto, pero no sé. O hay ahora más tipos de ocio con los que competir. O sea, tenemos videojuegos, tenemos cine, tenemos televisión a la carta. No sé, a lo mejor es también por ahí donde hay el problema, pero... Bueno, yo siempre digo que la gente ahora lee más que nunca en la historia porque está todo el día con el WhatsApp y estás leyendo realmente. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad, las nuevas tecnologías, como tú has dicho, nuevos medios te dan la posibilidad de ser la Wikipedia o de ser pues, Twitter o Instagram. Y claro, la gente probablemente sea algo cultural, ¿no? La gente atiende más a estas cosas que a otras. Y hablando de estos nuevos medios, que me parece muy interesante, hay uno que ha sido una invención, que es el libro electrónico, que ya lleva una serie de años. ¿Qué opinión tienes sobre el libro electrónico? ¿Tú crees que es beneficioso, que no es beneficioso, que ataca de alguna manera también a las librerías? Porque yo tengo la sensación de que, claro, a algunas industrias del libro le va a venir muy mal que se popularice tanto, pero a su vez te da la opción de libros que te van a costar 20 euros, comprarlos por 9 euros. Pues claro, un equilibrio difícil. A mí todo lo que sea facilitar la lectura me parece genial. Yo no tengo ningún problema con el libro electrónico, aunque yo prefiera todavía el papel. Yo me siento más a gusto con el libro de papel, pero también consulto mucho mi lector de e-books. Utilizo sobre todo para la documentación, para no tener que imprimir tantos archivos, me los bajo al lector y ahí los consulto con mucha facilidad. A mí me parece genial. Si la industria se tiene que adaptar al libro electrónico, es que se adapte. O sea, la industria se tiene que adaptar a los tiempos, eso es evidente. Y ahí es donde lanzo yo mi crítica a la industria editorial, que no sabe adaptarse. Luego podemos hablar de si el libro electrónico, si el pirateo y todo el tema este. Podemos hablar de todo lo que queramos. Pero a mí me parece que una nueva opción que atraiga más lectores nunca va a ser perjudicial. Simplemente hay que adaptarse y hacer las cosas bien. Simplemente eso. ¿Los precios serán más caros o más baratos? Yo soy de los que piensa que incluso los libros electrónicos que se venden más caros, que están rondando los 10 euros, a mí me parece que eso no es caro. Me parece que eso no es caro por una lectura. Pero sí que sé que hay muchas críticas a esos precios teóricamente tan altos. A mí no me parece caro que 10 euros una lectura, que ¿cuánto te dura una lectura? ¿Estás pagando 10 euros por ir al cine, que son 2 horas? Casi. Sí, claro. Y luego, con un libro electrónico que tienes para, no sé, ¿qué tienes? Para una semana si lees muy rápido, no me parece caro. O una copa, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tomarte una copa en la calle? Yo ahora he comprado, los dos últimos libros que he comprado han sido uno que es La sonrisa de Maquiavelo y otro es El arte de la guerra de Maquiavelo también. Uno me ha costado 2,5 euros físico, 2,5 euros, y el otro me habrá costado 14, 15 euros, ¿no? Y al final son libros con los que vas a pasar 20, 30, 40, no sé, las horas que eches allí leyendo y leyendo, subrayando. Es verdad que seguramente es un tema más cultural. No, si es que si queremos leer, ni siquiera necesitamos acudir a un libro electrónico. Nos vamos a la biblioteca y leemos todo lo que nos da la gana. O sea, el que no lee es porque no quiere. O a los saldos. Podemos comprar libros de saldo, podemos... el espíritu de Lince ahora mismo, después de tanto tiempo, ahora está descatalogado ya. Ya hemos acabado el contrato con la anterior editorial, pero el libro se podía encontrar, hasta hace muy poco se podía encontrar por solo 6 euros. O sea, me parece que el que no lee es porque no quiere. Que me diga, es que leer es caro, ¿no? Leer no es caro. Lo que es caro es leer las novedades. Si claro. Quieres siempre leer novedades, evidentemente te va a resultar muy caro, pero si quieres leer de vez en cuando, no siempre tienes que leer novedades, puedes ir compaginando con clásicos, con libros electrónicos, con ir a la biblioteca, que también necesitan apoyo. Desde luego yo, todas las personas con las que hablo, que leen bastante, siguen diciendo que como se lee el libro físico, la sensación es distinta. O sea, al final te estás metiendo la misma información, pero yo personalmente la sensación es distinta. O sea, como disfruto, además me gusta leer por la noche, por ejemplo, ahora esta semana he estado repasando el de Los leones de Aníbal, que creo, además, no es por hacer la pelota, pero creo que hay una mejoría en la escritura
tremenda. A mí El espíritu del lince me encantó, si no, no hubiese comprado el otro. Me encantó el punto de vista del que está tratado y lo recomiendo a la gente, pero el de Los leones de Aníbal creo que tiene una calidad literaria que es mucho más alta, que el libro vuela más alto y la verdad que me encanta. Y creo que esa sensación de acostarte allí por la noche a la una de la mañana y estar leyendo un libro físico, creo que es incomparable. No tiene precio, la verdad que no. Y con un libro papel parece que es lo que dices, nos sumergimos más en la historia, ¿no? Quizás con un ebook o parece que sea más artificial, ¿no? Quizás sea una manía, una costumbre de los que estamos tan acostumbrados al papel. Quizás las nuevas generaciones no tengan ese problema y les dé igual. Por mí, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Me gusta que el libro físico siga existiendo, por supuesto, porque me parece que no solo no solo la obra interior, sino que me parece que el libro es un objeto agradable de coleccionar, de tener en casa. Me parece que si tienes espacio, evidentemente. Pero a mí no tengo ningún problema con los libros digitales de ningún tipo. Me parece que todo lo que sea ayudar a la lectura, perfecto. Javier, en Twitter te describes como escritor, lector y otras cosas no tan interesantes, ¿no? Como lector, te pregunto, ¿tenemos que seguir impulsando siempre a la gente que se acerque a la lectura? Yo tengo un problema, siempre lo digo, cuando a alguien le impones algo, difícilmente... Cuando a un niño en el instituto le das un libro y le dices que se lo tienes que leer, es muy difícil. Pero yo siempre digo a la gente que lea, pero que lea lo que quiera. Es decir, hay gente que critica que un youtuber saque un libro. Da igual, acércate aunque sea eso. Porque hace poco, yo soy un seguidor de la NBA, me encanta. Y decían que iban a hacer los partidos más cortos porque las nuevas generaciones no tienen capacidad de estar tanto tiempo concentrado. Me pareció algo loco, ¿no? Yo creo que la literatura te da esa calma, ese pozo en el que de repente, como hemos dicho, te metes en el libro y están pasando las horas y no te estás dando cuenta porque estás acompañando a la columna del ejército de Aníbal y lo estás sintiendo, estás metido dentro, ¿no? Entonces siempre hay que recomendarle a la gente que lea lo que quiera, lo que le guste, pero que lea y... Yo creo que, mira, yo soy un lector siempre, pero a mí las lecturas que me mandaban en el colegio para los trabajos y todo esto, a mí no me gustaba ninguna. A mí que me dieran con 12 años, me dieran La Regenta para leer, pues a mí era matarme. Porque es La Casa de Bernarda Alba, son clasicazos magníficos, pero no era el momento para eso. Para un chaval de 11 o 12 años no es el momento de que lea ese tipo de novela, ese tipo de libro. Pero en cambio, a mí me recomendaron El Drácula de Bram Stoker y yo me lo pasé pipa. O me leí El Señor de los Anillos con 12 o 13 años y quedé tan cautivado que quise ser escritor desde el momento que leí El Señor de los Anillos. Hay que darle a la gente lo que quiere leer. A la gente joven, lectura para gente joven. Y no, que no les manden en el colegio tochos infumables que no les van a gustar. Porque eso lo que hace es espantar a la gente de la lectura. Y me parece que hay que tener muy claro el lector al que vas dirigido. Y los responsables de que los chavales aprendan tienen que tener muy claro qué libros les dirigen. Además, para la gente que no lee, yo siempre les digo una cosa, porque siempre nos encontramos, ¿no? Con gente que te dice, bueno, ya saldrá la película, ¿no? O sea, novela es buena, ya saldrá la película. Y yo siempre digo, hay que leer porque leer te da la capacidad de estar tomándote un café con el autor del libro. Eso es increíble. O sea, tú estás leyendo a Maquiavelo y estás tomándote un café con Maquiavelo. Y estás confrontando ideas con él, ¿no? Entonces, hay que leer siempre. Yo lo recomiendo y la verdad que veo que hay, por lo menos la gente de mi generación, yo tengo 25 años, veo que cada vez se lee menos y que se lee como muy rápido, de necesito esto y voy a esto, lo consumo rápido y lo destierro, ¿no? Pero que se ha perdido un poco eso de sentarte a leer y tomar calma. El libro del verano, como yo digo siempre, ¿no? Este libro va a ser mi libro para el verano y tomártelo con calma. Eso quizás... Ese pecado quizás se haya afianzado mucho más con el tema del libro electrónico, y te explico por qué. Porque el libro electrónico es una nueva plataforma para la lectura, pero también nos ha traído muchos más autores, la posibilidad de que muchos más autores publiquen, escriban y lo lancen como autopublicación o como sea, pero claro, eso lleva a que la vorágine de creación literaria sea, de este tipo de autores, sea mucho más rápida. O sea, se escriben muchas obras para tener contenido, los nuevos autores en Amazon y este tipo de plataformas, para tener mucho contenido que puedan ofrecer al público y venderlo. Entonces, para escribir tanto tienes que escribir obras muy pequeñas, muy cortas. Y esas obras cortas hacen que el lector las
las lea con mucha más facilidad, mucha más rapidez. Y quizás estamos acostumbrando al lector a que lea obras muy cortas y de digestión muy sencilla. Y nos estamos olvidando a lo mejor de novelas más de calma, como dices tú, de lectura calmada, de sosiego, de disfrutar, de meterte en el mundo. Por ejemplo, lo vuelvo a mencionar, El Señor de los Anillos, por ejemplo. O sea, esa es una novela que hoy en día un chaval que está acostumbrado a leer libros de autopublicación de Amazon, de thrillers y todo este tipo de novelas cortitas, pues le metes al Señor de los Anillos y no se lo puede tragar, porque hay mucha descripción, hay mucho desarrollo argumental y eso a la gente le cuesta mucho. Y en cambio es una novela maravillosa. Entonces, hay que tener también cuidado con eso porque a lo mejor estamos acostumbrando a la gente a leer no mal, sino a leer de una manera que a lo mejor no es la más adecuada. Y eso que El Señor de Anillos, yo creo que junto con Juego de Tronos y Harry Potter seguramente son los tres ejemplos de que de repente sale una película, una serie y la gente acude a la lectura. Es decir, que al final lo que hay es que acostumbrarse un poco a leer, porque una vez que entras en ese mundo, pues evidentemente si no te gusta el libro que te mandan en el colegio no te va a gustar. Pero es que el campo es inmenso, es que desde lo que yo digo, desde la guía Pokémon, ¿no? Hace poco escuchaba a Juan Gómez Jurado que decía que su libro era el segundo más vendido por detrás de la guía Pokémon. Bueno, pues ahí tienes eso, acude a la guía Pokémon, da igual. Hay de todo, hay biografías de futbolistas, hay de todo, ¿no? Simplemente hay que acercarse. Claro, tú empiezas a leer cualquier tontería, pero luego de ahí vas a pasar a lo mejor a otra cosa y luego a otra cosa. La cuestión es leer un poco. También es verdad que hay lecturas que a lo mejor no son apropiadas para ciertos lectores, no sé. Lecturas más duras o más complicadas, a lo mejor con cierto toque más, no sé, más complicado, pero hay que leer, que ya irás pasando, ya irás saltando. Yo empecé a leer con cómics. Lo primero que leí cuando era un pequeñajo eran cómics, y de ahí de Mortadelo y Filemón y todo este tipo de cómics me pasé a leer libros cortos y luego, poco a poco, a leer novela. ¿Y hay alguna, bueno, ahora que has sacado este tema, hay alguna posibilidad de verte escribiendo cómics en el futuro? Me encantaría, pero no lo creo. Tendría que... Es bastante diferente a escribir una novela, tanto crear guiones para cómics como para películas o cortos o lo que sea. Es bastante diferente. Ahí tendría que... No digo que no, ¿eh? Quizás algún día pueda pasar, pero tendría que formarme específicamente para escribir guiones, porque es bastante diferente a escribir una novela. Bueno, ahora como lector, te pregunto, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo estoy leyendo una novela de José Manuel Aparicio, Bellum Cantabrico, que mi compañero de DASA me está gustando bastante. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y voy leyendo por la cuenta de gotas. También está el trabajo de la documentación, porque no paro, siguiente novela, ya sabes cómo va el tema, ¿no? Siempre estás documentándote. Y también he leído otra compañera, que es Nieves Muñoz, que es Silenciadas, que a mí me parece una maravilla de novela. Y más o menos eso, bueno, y aparte de la documentación, claro. Vale. Yo siempre me gusta terminar con una pregunta muy abierta, que es una peli, una canción y un libro que recomiendes y por lo que sea. La de la canción está más difícil, pero la peli, mira, por quedarnos con lo que estábamos hablando, con El Señor de los Anillos, con la trilogía, la primera trilogía. Luego una canción, es que ahí hay tantas, seguramente alguna de Queen, alguna de Pink Floyd, me encantan esos grupos. Y luego la tercera, ¿qué era? Un libro. Mira, pues por no repetir con El Señor de los Anillos, me voy a quedar con la tengo aquí, precisamente. Aquí. Una novela de ciencia ficción, que me encanta también la ciencia ficción, que es Solaris, de Stanislaw Lem. Me parece una maravilla de novela de ciencia ficción. Probablemente sea una de las mejores. Apartado un poco del tema de Arthur C. Clarke y todo esto, y Fundación de Asimov, pero esta novela es una maravilla y recomiendo muchísimo que la lean antes de ver cualquier de las versiones cinematográficas, porque el libro es muchísimo mejor. Perfecto. Si te parece, yo había pensado en leer un pequeño trocito de este último libro tuyo, de Los Leones de Aníbal, a ver si de alguna manera apoyamos entre todos también a que la gente pues se anime y lo compre y lo lea. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. A mí es que hay una parte que me encanta y creo además que invita mucho a meterse en la lectura y saber qué es lo que pasa. Que esto es Leucón, el que estaba hablando aquí, cuando dice: "Vamos. Lucharé por mi honor y el de nuestro pueblo", dijo de pronto con el gesto fruncido por la determinación. "Batallaré contra todo enemigo y no dejaré a ninguno en pie. No habrá filo, punta de lanza o voluntad superior que me impida regresar junto a ti.
A cualquiera que lo intente, sea mortal o inmortal, lo derrotaré. Ella vio la llama en sus pupilas, subió las manos hasta el semblante surcado por la primera barba de la hombría y retuvo entre los dedos las hebras lacias que caían sobre la frente del muchacho, de un pardo tan oscuro que casi era negro. No muestres piedad, arrebátales la vida, ya que tal suerte deben sufrir por apartarte de mi lado, exclamó con la voz endurecida por el dolor. Lo estrechó de nuevo en un abrazo apasionado y angustioso, hubiese deseado fundirse con ella para así llevársela consigo y no tener que dejarla atrás. Leucón estaba triste, restalló un cuerno, la partida se iniciaba. Así que quien quiera descubrir la novela, pues lo invito desde el canal y también que deje en los comentarios si se la ha leído o que le escriba desde Twitter a Javier, que a mí me respondió muy rápidamente y te lo agradezco mucho que hayas participado. ¿Te has sentido cómodo, Javier? Perfectamente cómodo, por supuesto. Esto pues, habla, cuando uno se pone a hablar de lo que le gusta, nunca se siente incómodo. Perfecto, perfecto. Yo siempre lo digo, que esto es como tomarse un café y luego la conversación va por su propio derrotar. Me ha quedado una pequeña duda antes de terminar el vídeo. No sé si has leído, ya que te gusta tanto El Señor de los Anillos, ¿has leído Juego de Tronos, que es otro fenómeno global? Sí, sí, por supuesto. Sí, me he leído todas las novelas. Me ha costado unos cuantos añitos porque, claro, como hasta lo que hay ahora, pues me lo he leído todo. Ahora veremos cómo acaba la saga original. Estamos esperando todos a Martin, todos los lectores. Tengo que decir que no soy súper fan de Martin, me gusta, se escribe muy bien y la novela es muy interesante, pero yo me enganché un poco más gracias a la serie. Yo había leído las dos o tres primeras novelas de Cachín de Hielo y Fuego y empecé a leerlo con más gusto después de haber leído y haber visto las series. Pero claro, luego se separan ya los argumentos y claro, ahora tienes ganas de saber cómo acaba Martin, de verdad, que se supone que no va a ser igual como en las series, como en la serie. Pues esto es todo. Te agradezco mucho, Javier, que hayas querido participar en el canal. Recomiendo de nuevo a la gente que se acerque a tu obra y nos vemos pronto por el canal a todos los que habéis estado viendo este vídeo. Un saludo a todos. Venga.